Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jenny, dueña de la marca Jenita de Amor. Esta parejita muy linda para el Día de los Enamorados. Espero que les guste el proyecto final. Es mi Spigli y Migli. Vamos a usar la misma base para hacer ambos muñequitos y, claro, uno es niña y otro es niño, así que vamos a modificar. Así que vamos a buscar los materiales que vamos a necesitar para hacer ambos proyectos. Vamos a necesitar blanco. Más o menos vamos a ocupar entre los dos muñequitos unos 20 o 25 gramos. Vamos a usar negro, rojo, rosadito. Para los ojitos vamos a ocupar este número 8 o puede ser un 7 para que no sean ni muy grandes ni muy pequeños. Y por supuesto nuestro relleno. También yo para este algodón de 4 hebras voy a ocupar el crochet 2,2. Marcador, tijeras, aguja y teniendo listos los materiales vamos a comenzar con este lindo proyecto. Entonces vamos a comenzar con la cabecita de nuestro proyecto y para eso vamos a tomar la hebrita hacia adelante, la giramos en nuestro dedito como una especie de X, pasamos nuestro crochet, tiramos esta hebra hacia afuera, giramos y vamos a tomar este hebrito de acá para cerrar nuestro anillo. Y ahora vamos a hacer 6 puntos dentro de él. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Teniendo nuestros 6 puntitos, vamos a tirar para cerrar. Y esta va a ser nuestra vuelta número 1. Para la vuelta número 2, vamos a aumentar en todos los puntitos. Entonces yo voy a entrar. Aquí es el primer puntito. Vamos a entrar. Y hacemos 1. Este lo vamos a marcar y en este mismo hacemos otro. Entonces en todos los puntitos hacemos 2 puntitos. Ahí tenemos, vamos ya con 4. Ustedes se fijan que en todos los puntitos hacen 2. La vuelta 2 y nos van a quedar 12 puntitos. Voy a sacar este marcador. Vamos a ir por la vuelta número 3, donde tejemos el Vamos a ir por la vuelta número 3, donde tejemos el primero, lo marco y en el siguiente hacemos un aumento. Esto lo repetimos, un punto, un aumento. Lo hacemos en toda la vuelta y nos vamos a quedar con un total de 18 puntos. Ahora nos toca la vuelta 4, donde vamos a tejer, tejemos un punto, lo marcamos. Tejemos 2 y en este que sigue hacemos el aumento. Esto lo repetimos en toda la vuelta, 2 puntos, un aumento y vamos a tener 24. Entonces vamos tejiendo 2 puntos, un aumento. Ahora nos vamos por la vuelta número 5, donde vamos a tejer 3 puntitos, un aumento. Tejemos el primero, lo marcamos, tejemos 2. 3 y en este que sigue hacemos el aumento. Tejemos 2 puntitos aquí. Esto lo repetimos en toda la vuelta y nos vamos a quedar con 30 puntos. Y ahí ya terminamos la vuelta. Y ahora nos toca la vuelta número 6, donde vamos a tejer 4 puntitos, un aumento. Tejemos el primero, lo marcamos, tejemos 2, 3, 4. Y en este que sigue hacemos el aumento. Esto lo repetimos, 4 puntitos, un aumento y nos vamos a quedar con 36 puntos. Y ahí ya terminamos entonces la vuelta número 6. Ahora nos toca la vuelta número 7, donde vamos a tejer un puntito. Lo marcamos y vamos a ir tejiendo un punto en cada punto. Vamos a ir tejiendo los 36 puntitos en toda la vuelta. Y ahí terminamos la vuelta 7. Ahora vamos por la vuelta número 8. Vamos a tejer el primer puntito, lo marcamos y vamos a ir tejiendo un punto en cada punto en toda la vuelta. Ahí terminamos la vuelta 8. Ahora nos vamos por la vuelta 9. Vamos a tejer un puntito, lo marcamos y seguimos tejiendo los mismos 36 puntitos.
Y ahora nos vamos por la vuelta número 10, donde vamos a tejer los mismos 36 puntos. Ahora nos toca la vuelta número 11, donde vamos a tejer un puntito. Lo marcamos y seguimos tejiendo los 36 puntos. Ahora nos vamos por la vuelta 12, donde vamos a tejer un puntito. Lo marcamos y seguimos tejiendo los 36 puntitos. Ahora nos vamos por la vuelta número 13, donde seguimos tejiendo los 36 puntitos. Y ahora nos vamos a la vuelta 14, tejemos un puntito, lo marcamos y vamos a ir tejiendo un punto en cada punto. Vamos tejiendo los 36 puntitos. Esta es la última vuelta de 36 puntos. Entonces tenemos desde la vuelta 7 a la 14, tejemos los 36 puntitos. Ahora le vamos a poner los ojitos y para los ojitos vamos a contar desde el inicio del anillo mágico hasta la vuelta número 12. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y entre las 12 y 13 le ponemos un ojito. Introducimos ahí. Y vamos a contar 3 puntitos de separación. 1, 2, 3. Y en el cuarto le ponemos el otro ojito. La idea es que nos queden 3 puntitos de separación entre un ojito y otro. Fíjense de ponerle en la misma vuelta. Y una vez que ya esté, le ponemos los brochecitos de seguridad. Nos vamos por la vuelta 15, donde tejemos 4 puntitos, una disminución. Tejemos el primero. Marcamos. Tejemos 2, 3, 4. Y aquí vamos a hacer una disminución, vamos a tomar la hebrita de adelante del punto, la del siguiente, pasamos entre medio y juntamos. Entonces ahí tenemos 4 puntitos, una disminución, esto lo hacemos en toda la vuelta y nos vamos a quedar con 30 puntos. Entonces ahí va 2, 3, 4 y continuamos. Y ahí terminamos la vuelta. Y ahora nos toca la vuelta número 16, donde vamos a tejer 3 puntitos, una disminución. Tejemos el primero, lo marcamos, tejemos 2, 3 y en este que sigue hacemos la disminución. Esto lo repetimos en toda la vuelta, 3 puntitos, una disminución y nos van a quedar 24 puntos. Ahora nos vamos por la vuelta 17, donde vamos a tejer 2 puntitos, una disminución. Tejemos el primero. Marcamos, tejemos 2 y en este que sigue hacemos la disminución. Esto lo repetimos en toda la vuelta y nos vamos a quedar con 18 puntos. Y ahora nos toca la última vuelta, que es la vuelta número 18, donde vamos a tejer un puntito. Marcamos y en el siguiente hacemos la disminución. Esto lo repetimos en toda la vuelta, un puntito, una disminución. Y nos vamos a quedar con 12 puntos. Cortamos suficiente hebra para coser. Tiramos la hebrita. Y así nos va a quedar la cabecita de nuestro muñequito y la vamos a reservar. Ahora vamos a tomar nuestra hebrita negra para hacerle los piecitos y luego esto se lo vamos a incorporar al cuerpo. Para el piecito vamos a hacer un anillo mágico de 6. En negro. Entonces hacemos nuestro anillo y tejemos 6 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiramos para cerrar. En la vuelta número 2 vamos a tejer un puntito. Lo marcamos y en el siguiente hacemos un aumento. Y esto lo repetimos, un punto, un aumento y vamos a tener 9 puntitos. Ahora vamos a tejer la vuelta número 3, los 9 puntitos. Tejemos 1, marcamos y vamos a tejer los 9 puntos. Ahora para la vuelta número 4 vamos a tejer un puntito, lo marcamos.
y en el siguiente una disminución. Aquí tenemos un punto, una disminución. Y nos van a quedar 6 puntitos. Si quieren le pueden echar un poquito de relleno o introducir la hebrita que nos quedó del anillo como relleno. En la vuelta número 5 vamos a disminuir en todos los puntitos. Entonces empezamos con una disminución. En el siguiente también disminuimos. Y hacemos una última disminución. Y nos van a quedar 1, 2, 3 puntitos. Y yo voy a pasar el crochet aquí entre medio. Voy a sacar un punto. Y vamos a hacer 6 cadenetas. 1, 7. Y vamos a hacer 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a cortar una hebrita para coser. Cortamos hebrita para coser. Vamos a tirar. Y así me va a quedar la piernecita y vamos a hacer 2 iguales. Y las vamos a reservar. Vamos a hacer también los bracitos. Y para los bracitos vamos a hacer un anillo mágico de 6. Hago el puntito y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiramos para cerrar. Entonces ya tenemos nuestro anillo de 6 y ahora voy a tomar el primer puntito y voy a hacer un punto deslizado. Voy a pasar aquí y este lo paso acá. Y ahora vamos a hacer una cadeneta de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a dejar suficiente hebra para coser. Tiramos. Y esta hebrita que nos quedó la vamos a pasar entre medio de un puntito antes de cortar. Entonces nos metemos a un puntito acá, la pasamos entre medio así y esta esa la tiran bien fuerte y la cortan. Si están trabajando con acrílico, la queman y la pegan hacia adentro. Esto es algodón, así que no, eso no resulta. Y vamos a hacer 2 bracitos iguales. Y lo vamos a reservar. Entonces ya tenemos los brazos y las piernas y ahora vamos a seguir con el cuerpito. Y para el cuerpo vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Para la vuelta 2 vamos a aumentar en todos los puntitos. Voy a entrar aquí, tejemos el primero, lo marcamos y en este mismo hacemos otro. Entonces en cada uno de los puntos hacemos 2 y al finalizar vamos a tener 12 puntitos. Nos toca la vuelta 3 donde tejemos un puntito, marcamos y en el siguiente hacemos un aumento. Esto lo repetimos en toda la vuelta, un punto, un aumento y vamos a tener 18 puntitos. Ahora nos toca la vuelta número 4 donde vamos a tejer 2 puntitos, un aumento. Tejemos el primero, lo marcamos, tejemos 2 y en el que sigue hacemos el aumento. Esto lo repetimos en toda la vuelta y nos vamos a quedar con 24 puntitos. Ahora nos toca la vuelta 5, vamos a tejer un puntito. Marcamos y en cada punto hacemos un punto. O sea, vamos a tejer los 24 puntos. Ahora nos toca la vuelta número 6 y mucho ojo con lo que vamos a hacer. Vamos a tejer la vuelta de atrás. Entonces vamos, tomamos acá. Tejemos el primero. Lo marcamos y en toda esta vueltita tomamos los puntitos de atrás.
Ahora nos toca la vuelta número 7, donde vamos a tejer un puntito, marcamos y vamos a ir tejiendo los 24 puntitos en toda la vuelta. Ahora nos toca la vuelta número 8, donde vamos a tejer un puntito, lo marcamos y vamos tejiendo un punto en cada punto, vamos tejiendo los 24 puntitos. Antes de seguir avanzando en el tejido, lo que vamos a hacer va a ser coserle las piernecitas. Entonces yo voy a poner una aguja, la voy a enhebrar. Vamos a contar desde el anillo 1, 2 y aquí entre la 2 y la 3 vamos a introducir nuestra aguja. Vamos a tirar que la patita tope arribita, bien topando. Que la patita tope bien arriba. Y acá al otro lado la vamos a rematar. Que nos quede bien tirante para que quede bien pegadita arriba. Entonces la tiramos y vamos a hacer un remate pequeñito para que no se note del otro lado. Entonces ahora la rematamos. Paso aquí, paso entre medio, tiramos y cortamos hebrita. Y la idea es que nos quede la patita así. Y hacemos lo mismo con la otra patita en la misma distancia. Entonces yo la voy a enhebrar y 1, 2 acá metemos la patita, la tiramos un poquito que no se le entre hacia todo hacia adentro, pero la cabecita es lo que necesito yo que entre. La pasamos dos veces. Rematamos y cortamos. Entonces ahí ya tenemos listas las dos patitas. Y vamos a seguir avanzando. Y nos toca la vuelta número 9, donde vamos a ir tejiendo los 24 puntos. Pero nos toca la vuelta 10, tejemos el primero. Lo marcamos y vamos a ir tejiendo los 24 puntitos. Ahora nos toca la vuelta número 11, vamos a tejer un puntito, lo marcamos y vamos a ir tejiendo los puntos, los 24 puntitos. Ahora nos toca la vuelta número 12, donde vamos a tejer un puntito, marcamos, tejemos 2 y en este que sigue hacemos la disminución. Esto lo repetimos en toda la vuelta, dos puntitos, una disminución. Y nos vamos a quedar con 18 puntitos. Ahora nos toca la vuelta 13, donde vamos a tejer un puntito. Lo marcamos. Y en el siguiente hacemos la disminución. Esto lo repetimos en toda la vuelta y nos vamos a quedar con 12 puntos. Ahora, al igual que hicimos con las piernecitas, les vamos a coser los bracitos. Y este se lo vamos a coser, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, entre la 11 y la 12, y si tenemos el piecito así, seguimos derechito, vamos a pasar por aquí, la idea es que el bracito quede paralelo al piecito, entonces hacemos la misma operación, metemos un poquito hacia adentro, metemos un poquito hacia adentro, no todo, ¿ve? Que no se le vaya todo, pero sí la puntita. Ahí lo bajé y lo subo un poquito. Ahí. Y primero lo enganchamos y luego lo rematamos. Ahí. Vamos a cortar esta hebrita que nos sobra de excedente. Y así nos va a quedar el bracito. Y ponemos el otro bracito acá al otro lado. También paralelo a los pies. Una vez que ya tengamos listos los bracitos, los vamos a rellenar.
ya que todavía nos cabe el dedito, entonces lo rellenamos. Traten de que no les quede tan relleno para que esta parte de abajo quede más planita. Entonces le acomodan el relleno. Aquí lo importante es que la cabecita nos quede bien rellenada. ¿Ya? Y ahora nos vamos por la vuelta número 14, donde vamos a tejer un puntito. Marcamos. Y en el siguiente hacemos una disminución. Esto lo repetimos y nos vamos a quedar con 8 puntos. Ahora nos toca la vuelta 15, donde vamos a tejer un puntito. Lo marcamos y vamos a tejer los 8 puntos en toda la vuelta. Ahora nos toca la vuelta 16, donde vamos a tejer un puntito. Lo marcamos y seguimos tejiendo los 8 puntos. Le estamos haciendo una especie de cuellito para que, como la cabeza es más grandecita, esta se quede quietita y no se mueva. Ahora nos toca la vuelta 17. Un puntito, lo marcamos y vamos repitiendo los 8 puntitos. Ahora nos toca la vuelta 18, donde vamos a tejer un puntito, lo marcamos y vamos a ir tejiendo los 8 puntitos también. Vamos a cortar hebrita, vamos a tirar y vamos a rellenar este cuellito. Con la ayuda de un palito vamos a rellenar que nos quede bien firme y vamos ahora a cerrarlo con la aguja. Entonces yo voy a pasar con mi aguja entre medio de los puntos, de todos los puntitos, ahí está, vamos a tirarlo y vamos a rematar. Y perdemos hacia adentro. Y aquí vamos a cortar. Y así nos va a quedar el cuerpito de nuestro muñeco. Vamos a rellenar la cabecita. Y ahora le vamos a introducir el cuerpito adentro. Entonces lo cizallamos. Nos preocupamos de que la parte de adelante sea donde no se note el desnivel. Acá se nota, ¿ven? Entonces esto me va a quedar hacia adelante y que los bracitos queden obviamente hacia los lados y las patitas así. Que nos quede armonizado el cuerpo. Y una vez que ya lo tengamos listo, lo vamos a coser. Vamos a ir acá a la orillita y lo vamos a coser. La idea es que el cuello quede metido hacia adentro, no que el cuello se asome. Entonces vamos tomando acá y vamos tomando la cabecita y vamos uniéndolo todo alrededor. Vamos pasando por todos los puntitos hasta que logremos que la cabeza nos quede toda cosida. Y así nos ha quedado el muñequito, él quedó con la manito arriba. Vamos a ponerle pelito. Este es el que es el varón, entonces lleva un pelito arriba. Cortamos una hebrita, con el crochet vamos a ponerle este pelito acá. Justo donde está el anillo mágico, pasamos así. Y esta hebrita la pasamos ahí. Y luego, esta la pasamos, estas dos las pasamos entre medio. Y con paciencia, no la hagan tan corta, después la cortan. No la hagan tan corta, después la cortan para arreglarla. Ahí, y tiramos. Y luego ahí ya le ponemos el tamaño que queramos. Tiene unos pelitos locos parados hacia arriba. Y como yo lo vi tan blanquito, le vamos a hacer las mejillitas.
Para las mejillitas yo hice un anillo mágico de 6 y lo voy a cerrar con un punto deslizado. Y vamos a, cortar hebrita para coser. Vamos a hacer dos. Esto si quieren se la hacen, porque el dibujo original no tiene mejillas, pero yo quise ponerle el toque llenita de amor. Así que ahora le ponemos, le voy a enhebrar la aguja para coser. Y estas ustedes también se la ubican donde más les gusta. Puede ser ahí, al ladito del ojo, puede ser más abajo, más al lado. Eso va al gusto de ustedes. Yo se la voy a poner ahí cerquito del ojo y se la voy a coser. Entonces voy a ir pasando entre medio y le coso todo alrededor. Si quieren se la pueden pegar también. Y hacer lo mismo en el otro lado. Entonces en teoría nuestro muñequito estaría terminado, pero le vamos a hacer el corazón. Y también podemos hacer a la muñequita, hacemos la misma base. Y para hacerle el pelito vamos a tomar una hebra negra, vamos a entrar por aquí entre medio, salimos por donde está el anillo, vamos a tirar, vamos a dejar una hebrita y le vamos a marcar. Tiene tres pelitos como hacia el lado, entonces le vamos a marcar uno. Pasamos por acá. Sin tirar esta. Subimos. Y luego bajamos uno más para hacerle el pelito más largo. Ahí. Voy a la puntita y luego me voy a donde entré para perder la hebra. Entonces ahí me queda el pelito. Y a esta niña le vamos a hacer una... le vamos a hacer la corbatita y a el muñequito le vamos a hacer el corazón. Le voy a cortar acá y vamos a meter hacia adentro este nudito y vamos a perder. Entonces nos va a quedar así. Y para la anilla le vamos a hacer en rojo, vamos a hacerle el moñito. Vamos a hacer una cadeneta de 7 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tejimos 6, giramos, subimos con una cadeneta, vamos a entrar aquí en el primer puntito y vamos a tejer 6 puntos. Repetimos los 6 puntitos. Giramos, subimos con una cadeneta y repetimos nuevamente los 6 puntos. Y vamos a hacer la última vuelta y seguimos tejiendo los mismos 6 puntitos. Vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a cortar una hebrita larga. Tiramos. Y esta hebrita que me quedó del inicio la perdemos hacia adentro. Entonces esta va a ser mi parte trasera y paso aquí y engancho entre medio. Acomodo bien la puntita, que no quede tirante. Tiro, tiro, ahí. Entonces ya acomodé la puntita que me queda la recta y cortamos este poquito de excedente. Ahora vamos a tomar la aguja
esto es bien sencillito, ¿eh? Trate de hacerlo lo más sencillo posible para no complicarlo. Y con la aguja vamos a retroceder y vamos a buscar el centro, que sería el puntito 3. Ustedes, si quieren, lo doblan hasta encontrar el centro. Ahí. Esta hebra no la vamos a tirar. Entonces yo voy a zigzaguear aquí y luego me devuelvo también zigzagueando. Y aquí sí voy a tirar. Y ahora vamos a enrollar en sí. Por eso les decía que fuera una hebra grandecita. La vamos a cerrar acá atrás. Recuerden que ese va a ser la parte trasera. Y vamos a ir acá. Y le vamos a coser. Donde hicimos el pelito, le cosemos la cintita a la muñequita. Ahí. Afirmamos bien. Y atrás también, para que nos quede bien sujeto, no se esté saliendo. Si quieren, podrían hacer esta misma rosita y ponérsela de corbata al muñequito. Hagamos eso. Y así nos quedan los dos con el mismo diseño. Y le ponemos la corbatita al muñequito y a la muñequita en el pelo, en vez de ponerle un corazón. Entonces así nos quedó la niña. Ahí, si quieren, también ustedes le pueden poner pestañitas, personalizarla, pero estos muñequitos son como así. Yo le agregué esto para darle más color. Entonces vamos a hacer la misma y se lo vamos a poner en el cuellito como una corbatita. Y ahí le pusimos la misma corbatita al muñequito y nos quedó así. Ojo que si le quedó muy cortito el brazo, hágale una vueltita más, porque tal vez quedaron muy cortitos los brazos. A ella ya le hice una vueltita más, así que un puntito más y le quedó un poquito más largo. Y ahí están nuestros lindos personajes. Espero que les guste, que los puedan realizar. Gracias por apoyarme. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartir este videito. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en un próximo tutorial. Chau, chau.